Beneficiarios del PAE se siguen quejando por la falta de organización en la entrega de las raciones alimentarias del programa Alimentación Escolar, debido a que tienen que hacer filas de más de 5 horas, generándose múltiples aglomeraciones. Lo que pasa es que nosotros estamos acá desde las 8 de la mañana y ya es la 1 de la tarde y no nos han entregado el mercado. Y no se justifica que uno de acá desde las 8 a esta hora, que es la 1, y todavía no nos hayan entregado el mercado. Cuando le entregaban los profesores era más rápido. Ahorita que solo lo está entregando el PAE, mire lo que pasó. Viviana Valencia, beneficiaria del PAE, hace un llamado a los encargados para que las raciones se entreguen como al principio, dado que como lo están haciendo en la actualidad, no está dando resultados y solo se están presentando aglomeraciones. Por favor, los mercados los entreguen los profesores. Cada curso le den su mercado y los profesores los entreguen. Ante los múltiples llamados de atención de la ciudadanía sobre el manejo del PAE, el secretario de Educación se refirió al tema e informó las medidas que se implementarían para regular las aglomeraciones presentadas en la reclamación de las raciones. Hemos venido recibiendo informaciones de los ciudadanos relacionadas con que en algunos momentos se presentan aglomeraciones en los establecimientos educativos para recibir la ración para preparar en casa orientada por el Ministerio de Educación Nacional. En ello hemos estado dando algunas recomendaciones y la primera tiene que ver primero con los padres de familia y acudientes que asisten a estos lugares, de que por favor cumplamos con los horarios establecidos, porque inicialmente se les cita para una hora, por ejemplo, de 8 a 9 para los grados preescolar primero, por decir algo, dependiendo del establecimiento educativo, y terminan llegando también los padres de familia de cuarto, quinto, de sexto y de otros grados, y nos desesperamos porque todos queremos salir a la vez. Entonces, lo primero es, por favor, cumplir con los horarios establecidos para las entregas, que esto se los hace llegar previamente el rector o el coordinador del establecimiento educativo. Si todos cumplimos, nos va mejor. Recordarles a todos los padres de familia que para todos los que estén debidamente registrados en el CIMA, alcanza la alimentación, o sea que no va a haber ningún inconveniente, ningún problema por ello. Igualmente, respetar las distancias. Si llegamos a un establecimiento educativo y está el personal en la fila, por favor, tomemos los 2 metros de distancia sin ningún inconveniente. Respetemos eso, tenemos que autocuidarnos nosotros mismos porque cada uno es responsable también de sus propias actuaciones. Y en sentido también, con el operador del PAE, le hemos venido recomendando y vamos a reiterarlo a ustedes, lo hemos hecho también a través del programa Profe en tu Casa, de que necesitamos que en algunas sedes, algunos establecimientos educativos, el número de personas que estén allí para destinadas a la entrega de la ración para preparar en casa se ha incrementado, porque sabemos que en algunos momentos no es suficiente, y si hay mayor personal, entonces esto va a hacer que fluya más rápido el proceso. Igualmente queremos recordarles a todos los padres de familia y acudientes que en el lugar de donde se entrega la alimentación siempre hay unas personas de la interventoría que son las que están revisando y mirando pues de que se cumpla el proceso, igualmente también un equipo de la supervisión. Entonces nosotros le vamos a dar la línea de atención al cliente para que ustedes, o atención al usuario, para que ustedes cuando en algún momento observen que las cosas no están funcionando como se deben, inmediatamente llamen a la interventoría para que tomen las medidas del caso relacionadas con él, y el operador también organice las acciones de mejoramiento para la entrega, porque la idea es que se haga lo mejor posible. El teléfono es 322-608-8329, repito, 322-608-8329, ese es el número telefónico de la interventoría PAE, línea de atención al usuario, que en todos los procesos de entrega ellos están con una camiseta blanca y con una cintica azul, ese es el símbolo de la interventoría, para que ustedes también pongan en conocimiento de ello lo que viene ocurriendo y sobre todo que mejoremos. Estamos en una época de emergencia. La gente quiere recibir la alimentación en las mejores condiciones posibles y para ello necesitamos que todos aportemos, tanto nosotros como padres de familia, que vamos a recibir la alimentación respetando las distancias, cumpliendo los horarios, como el operador, que debe también mejorar el proceso para que todo se lleve a feliz término. Además, el secretario de Educación aprovechó el espacio para aclarar a la comunidad los interrogantes y las dudas que se tienen sobre las raciones de meses anteriores que no recibieron y qué sucederían con ellas. Se han surgido unos inconvenientes y ustedes estuvieron atentos a la visita de la Contraloría. La Contraloría General quiere que nosotros cumplamos estos tiempos a cabalidad. Y es decir, si en un transcurso de tiempo de la entrega no se hizo la solicitud del material,
de entregar, ya no va a ser posible porque se debe seguir el procedimiento para el pago también del operador del PAE. Entonces, el operador no se puede pasar de 10 días después de hacer la última entrega. Entonces, eso ha hecho que aceleremos todo, que tratemos de coordinar todo como un reloj, a los padres de familia, estar atentos al día en que se le va a entregar la alimentación. Nosotros en el programa Profe en tu Casa Quindó, todos los días estamos leyendo a qué establecimiento educativo le corresponde y no lo hacemos, y lo hacemos con anticipación, es decir, hoy le toca a X colegio, mañana le toca al siguiente. Estemos muy atentos porque como es una cuestión que se va en todo un mes, son 24 establecimientos educativos y en algunos días tocan 2-3 establecimientos, entonces hace que se complejice más la operación. Entonces necesitamos que seamos también puntual en la recepción de la alimentación. Y por eso no estamos extendiendo ya los plazos para la recepción de alimentación. Por eso, por esa situación, no, los padres de familias que no recibieron el mes anterior, ya en este momentico no lo pueden hacer, y la orientación es a que estemos atentos para que los meses que vienen, porque nos vamos hasta final de año con este proceso de entrega, estén muy atentos al cronograma establecido. Y estén atentos también al programa, que en él todos los días vamos a pasar a qué colegio le corresponde el proceso de entrega. Espera a los operadores del programa de alimentación escolar puedan seguir sus recomendaciones al igual que los beneficiarios para dar así celeridad en la entrega de los alimentos y evitar que se siga presentando más desórdenes en el lugar.